Ceballos. Viene Washington. Washington Pancho. Bienvenidos a Milagro de su Gente. Hoy justamente tenemos un gran representante milagreño a nivel nacional y también internacional, como lo ha sido José Francisco Ceballos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta segunda edición que tenemos de Milagro es su Gente. Para nosotros es un honor y muy gratificante tenerte aquí también en tu ciudad como lo es Milagro. Muchas gracias, Pirina. Un saludo para mí. Es un placer poder venir a conversar con ustedes y contar todas las experiencias, las anécdotas y sobre todo el agradecimiento de una ciudad que me cobijó. Mi mamá milagreña, tengo hermanos milagreños, mi esposa milagreña, hijos milagreños. Así que esta ciudad quiero muchísimo porque también, aparte de darme una gran familia, me enseñó a salir adelante, a vencer obstáculos. Siempre el milagreño, el milagreña vencedor, luchador, nunca se ha por vencido y eso me enseñó mucho en mi vida. Claro que sí, definitivamente así somos todos los milagreños y así se vio reflejado en ti a lo largo de toda esta trayectoria que has tenido. Cuéntanos, ¿cómo definirías un poco más a Pancho Ceballos? ¿Quién es Pancho Ceballos? Una persona común y corriente, con virtudes y defectos, más defectos, pero jovial, amena, amiguera. Aquí vine muy chico, vine a los 11 años a terminar la primaria en la Escuela de Joven Espejo, y desde ahí comencé a tener amigos, después en San Antonio, en el Velasco Ibarra, me dio la posibilidad de ir compartiendo con más gente, y hasta la vez, ¿no? Los extraño mucho a toda mi gente amiga, así que normalmente hombre pasional, hogareño, me gusta mucho estar junto a mi familia y disfrutar de los momentos bonitos de la vida, ¿no? Dada mi profesión, siempre estuve un poco ausente los fines de semana por los partidos, después entrando a la política, a la gestión, etc. Entonces intento siempre hoy estar muy pendiente de ellos y muy cerca de ellos. Sobre todo porque tiene una familia grande también y poder compartir con cada uno de ellos ahora justamente en este tiempo, después de haber disfrutado tantos años de trabajo, arduo trabajo, que se vio reflejado, pues, ¿no? Así es, ¿no? Ya han crecido. Tengo 4 hijos. Todos con gen deportista. Claro que sí. El más chiquito, que tiene 10 años, quiteño, nació en Quito. El hombre es el que hoy merece todas mis atenciones, sin descuidarme a los más grandes, ¿no? Y disfruta también igual parte de su crecimiento en este caso. Lo que no pude capaz con los otros por toda mi profesión, pero siempre estando allí. Y hoy que ellos ya tienen su responsabilidad, su profesión, ya se han casado los de ellos, ya tienen su esposa, van camino a tener hijos, chocho con los nietos. Esperemos disfrutar al máximo. Y eso es lo bonito de la vida. Y además, como dije, ¿no? Grandes amigos que tenemos aquí, que siempre venimos a saludarlos, a conversar, a saber cómo están y siempre pendiente de esta hermosa ciudad como es Milagro. Perfecto. ¿De dónde provino el apodo Las Manos del Ecuador? Creo que eso nos ha explicado, o lo ha dicho en algunas entrevistas, pero aquí todos los milagreños que le estamos viendo, ¿de dónde proviene esa? A ver, creo que es algo que encierra mucho cariño, al mismo tiempo mucha responsabilidad. Claro que sí. Me lo denominó así Fabián Gallardo, un periodista muy reconocido a nivel nacional. Cuando jugaba por la selección, me denominó desde la primera vez que debuté Pepe Pancho, Las Manos del Ecuador. Entonces, de ahí me gustó, me identifico con esa denominación y aparte, como dije, me gusta mucho porque encierra mucho cariño, mucho aprecio, pero también mucho compromiso porque hay mucha gente que confía en ti, sobre todo en el momento que me denominaron como futbolista en el arco, sabían que estando allí tenían la confianza plena de poder responder. Y ese es un compromiso para entrenarme bien, para esforzarme bien, para que se sientan orgullosos todos los que me llaman Las Manos del Ecuador. No, y se vio reflejado definitivamente también durante esa época dorada de la selección, donde tuvimos nuestra primera clasificación al Mundial. Me imagino que fue muy emocionante también para usted estar ahí y tener esa responsabilidad también de ser Las Manos del Ecuador. Sí, muy contento, ¿no? Y ser que aquí también en Milagro ha habido grandes deportistas, ¿no? Claro, grandes futbolistas, sí. Los hermanos Cubi, Freddy Castro, mi propio hermano Alex, milagreños que han salido y han puesto en nombre muy alto el nombre de la ciudad a nivel nacional, a nivel internacional. Y esa es la imagen, ese es el ejemplo que intentamos imitar. Aquí también ha sido
terruño de varios equipos a lo largo de la historia, de Valdés, Filambanco, 9 de octubre, y que ha habido la notoriedad a nivel nacional que Milagro es una tierra de mucho deporte, de mucha actividad futbolística profesional. Y eso que creo que nos atrajo, ¿no?, para incursionar en este mundo fascinante que es el fútbol. Justamente, bueno, como usted indicaba, toda esta trayectoria y todos estos equipos que también están aquí, que han estado en Milagro, da a notar que Milagro también es cuna de deportistas, gran ejemplo con usted y con todos los otros deportistas que acabo de mencionar. Justamente en esta ciudad que nos ha dado tantos buenos deportistas y otros representantes en varias áreas, estamos próximos a cumplir 107 años de cantonización, en este caso, pero quisiéramos que nos cuente un poco más en qué significa Milagro para usted. Sabemos que ha sido su casa, como dice justamente, durante tanto tiempo, pero ¿qué significa Milagro para usted? Una ciudad especial, ¿no? Me acogió desde muy chico. Como mencioné, perdí a mi papá desde muy joven, a los 11 años. Vivíamos en Ancón y vinimos acá, emprendimos un negocio, una ferretería, juntamente con mi tío Jorge, mi mamá. Entonces allí nos tocó vivir muy de cerca el comercio. Ciudad como Milagro también se dedica. ¿A qué edad vinieron acá a Milagro? Yo vine el año 82, tenía 11 años. Tenía obviamente mis hermanos mayores, que todos ellos nacieron aquí, pero después nos fuimos a Ancón, en donde yo nací. Pero, como mencioné, me acogió muy, muy joven, desde que me dio la mano en la Gran Espejo, me gradué, me incorporé en la escuela, después pasé al su vida Antonio, secundaria la realizé. Estudié aquí, entre el San Antonio y el Velasco Ibarra. Pero como mencioné, vi también el ejemplo de los hombres y las mujeres honestas y trabajadoras de la gente milagreña. En la ferretería que montó mi tío con mi mamá, se trabajaba de lunes a sábado de 7 a 7 y el domingo de 7 a 1, o sea, prácticamente todos los días. Y esa es la dinámica, eso nos enseñó con los principios y los valores de honestidad, de trabajo, del esfuerzo, ¿no? Ahí nos tocó cargar el cemento, el fierro, la plancha de zinc, contar cuando llegaban o cuando despachaban. Y nos gustó eso, ¿no? Nos gustaba el campo, el agro, el tema de la caña, el tema del banano. Siempre nos hemos identificado con esa vida agrícola. Y eso es lo que le agradezco mucho a Milagro, de que me haya acogido. Primero, en darme una familia. Me dio una madre milagreña, una esposa milagreña, mis hijos, mis tíos, mis primos, etcétera, amigos. Y después me enseñó a llevar una vida honesta, de esfuerzo, de sacrificio para ganarse las cosas, con principios y valores que los milagreños y las milagreñas siempre nos han transmitido. Bueno, Milagro se acostumbra también a acoger a propios extraños de la mejor manera. Siempre hemos sido también un cantón muy comercial, muy agrícola, y parte de la experiencia que he tenido aquí en Milagro y de sus inicios, también lo comentaba, es eso, pues, ¿no? Entonces, nosotros encantados siempre de recibir a cada una de las personas que deseen empezar una vida o formar una vida aquí en nuestro querido cantón. Cuénteme en este caso, ¿cuál es su mejor recuerdo? Nos estaba diciendo que desde pequeño siempre estuvo involucrado con el negocio de la ferretería, también con el tema de la agricultura, pero ¿cuál es ese recuerdo que usted dice, y siempre lo comenta en las reuniones familiares que tiene? Mire, nosotros vivíamos en plena Juan Montalvo y 9 de octubre. En toda la principal. En la principal. Y no había lugares allí donde jugar. Y teníamos a amigos como Chiquerácula, le decíamos, Bisuete, un gran amigo mío, y el mayor, ahora mayor de las Fuerzas Armadas, Jorge González. Y nos reuníamos 7 de la noche, nos poníamos a conversar, ¿y dónde jugamos? Entonces esperábamos que cierre el Banco Guayaquil, que estaba ahí en la esquina. Ya. Y en las persianas, cuando ya estaban cerradas las persianas, ese era el arco. Entonces yo lanzaba la pelota y ellos cabeceaban y yo tapaba. Desde pequeño. Desde chico. Me acuerdo claramente, y que como no había el estadio, obviamente eso era para temas profesionales, ajá, no había una cancha idónea, nos poníamos a jugar ahí. Y bueno, nos acordamos cada vez que nos encontrábamos con Bisuete, no teníamos mucha cercanía últimamente, pero con el mayor González sí. Y nos acordamos de esas anécdotas, de esas historias
y realmente es algo muy bonito, ¿no? De dónde nacimos, de dónde salimos, para después, imagínense, jugar en una final de Copa Libertadores, en un Mundial de Clubes, un Mundial de Selección. Me imagino que cuando pasó en esos momentos tan importantes en su vida, se viene ese recuerdo de todo lo que ha pasado a lo largo de esos años, desde pequeño, con esas experiencias y demás. Eso no se puede borrar, y eso queda siempre grabado aquí y sobre todo en el corazón, ¿no? Porque son cuestiones naturales simples, pero muy valiosas, ¿no? Y encierra mucho cariño y lo que he vivido aquí. Así que eso, en el lugar que estés, que es provisional, esos son lindos recuerdos, uh-huh, porque denotan tu infancia, tu crecimiento, tu formación. Y después de ahí íbamos a donde Mañay a comer pan de dulce. ¡Ay, qué así rico! Esa es más o menos la historia de esa época. ¡Ah, qué bueno! Grandes recuerdos de la infancia. Bueno, y justamente para acompañarnos hoy en esta entrevista, estamos disfrutando de Yum Chichero. ¿Qué tal? ¿Ya la probó? ¿Qué tal? Muy rica. Muy sabrosa, felicitaciones. Un gran emprendimiento, en este caso milagreño también, apoyando a nuestros emprendedores milagreños. Aquí en Milagro es su gente, tiene un poquito de mermelada de piña, súper, súper rica, y también acompañados de unos deliciosos panes de yuca que ya mismo los vamos a degustar en este caso. Y hablando también un poco de comida y más, me imagino que también debe ser de buen comer, habló también del pancito de dulce que se comía en la niñez. Pero cada vez que viene aquí a Milagro, ¿cuál es esa hueca que usted dice, no puedo faltar o voy a esa hueca? He venido a los yapingachos, me gustaba uno que había... Es mi comida favorita también. Había en el Parque de la Madre antes, las señoras que creo que eran de Ambato, ahí era, en mi época, ¿no? Muy joven. Después he ido al mercado, ahí donde las señoras que preparan el yapingacho, es rico. Eso siempre que vengo acá intento ir allá a comer este plato típico. Después, obviamente, también me gustan los ceviches, el marisco, como nací en la península. Ajá. Seguir donde el paraguayo o donde el lucho, para ir a comer también los ceviches, tanto de qué concha rico, o de camarón. Claro que sí. ¿Cuál es su favorito, el de concha o el de camarón? Más el de camarón. El de camarón, ya. Igual que el camarón. Y también compartimos ese gusto por el yapingacho, es riquísimo. La papa con el maní, delicioso. También. No hay que exagerar, pero bueno. Claro que sí, delicioso. Ya que hablamos un poquito de comida y todo, pero ahora sí cuéntenos un poco del gen Ceballos que le estaba indicando justamente hace unas preguntas atrás. Todos, la mayoría en este caso de sus hijos, todos son deportistas que se han dedicado en este caso y han construido una carrera. ¿Qué se siente para usted eso? Que han seguido ese gran ejemplo de su padre, un gran ícono en el deporte en el ecuatoriano. Espectacular, ¿no? Yo me acuerdo también de mi papá. Mi papá era profesor de música. Y tengo la imagen de que también en la selección de profesores él tapaba. Recuérdate de los años 80, ¿no? Yo iba a verlo jugar. Y el típico arquero con su boina, sus rodilleras, sin guantes y todo el tema. Entonces, después seguir el ejemplo de él, mi hermano primero incursionó y me gustó esa vida, ¿no? De entrenar todos los días, de concentrarse, de viajar, de jugar. Entonces intenté siempre seguir esos pasos. Después, obviamente, me tocó a mí y hoy son mis hijos. Uno, Gabriel, es arquero. Uh-huh. Está tapando actualmente en el Olmedo de Riobamba. Junior, es volante ofensivo. Ahora está jugando en el Emelec. Pero ahí está. Mientras sean felices, disfruten lo que hacen. Uno como padre se sentir orgulloso. Y entonces somos una familia muy apegada al deporte y al fútbol, ¿no? Nos levantamos hablando de fútbol. Me imagino. ¿Cómo han de ser esas conversas, esos desayunos? Almorzamos, o después de cada fútbol. O después de cada partido importante también. Cenamos hablando de fútbol. O sea, el tema principal en nuestra casa siempre ha sido el fútbol. Entonces, por ello, estar ligado de una u otra manera al fútbol con mis hijos, después de que yo ya me retiré, hoy hablando de el tema comunicacional también de fútbol, nos pone muy contentos porque vivimos por y para el fútbol. Siempre agradecidos con esta gran profesión, el deporte, en el fútbol, que nos dio todo. A mí me dio un reconocimiento nacional, me dio una estabilidad económica, me dio una familia, y eso para mí es fundamental. A ustedes y a todo el país, a los milagreños también, grandes alegrías que nos ha dado el deporte. Ecuador es un país muy futbolero.
Entonces, y tener esas alegrías, como por ejemplo la clasificación al Mundial, a todos obviamente nos pone muy, muy emocionados siempre. Hablando un poco más de que estamos topando justamente el tema futbolístico y hablamos una de las grandes experiencias y hazañas que ha tenido, como lo es haber clasificado, perdón, a un Mundial y también haber ganado una Copa Libertadores. ¿Qué significó para usted estos grandes momentos en su vida y poderlos disfrutar? Un sueño realizado, ¿no? Definitivamente. Me acuerdo desde muy niño en Ancón. Teníamos una canchita atrás de la casa de tierra. Entonces ahí, en un arco, tapaba a mi hermano y yo le pateaba. Yo era muy chico, tenía 8 años, apenas 8 o 9 años. Y él ya tapaba, entonces le pateábamos. Y uno se pone a pensar, salir de esa cancha, pasar por el centro de Milagro, jugando así a los cabezazos, y después llegar a un Mundial, a ganar una Copa Libertadores. Que es algo tan importante, uno de los logros más importantes en el tema futbolístico, haberlos alcanzado también. Es una bendición de Dios. Yo creo que ahí es haber estado en el momento justo, y creo que ahí tiene que ver mucho mi familia, gente mucha de fe, mi mamá siempre orando, mi abuelita siempre estando ahí pendiente. Entonces creo que como hombres de fe nos puso en el momento justo, ¿no? Bien rodeado, en buenos equipos. Porque a lo largo de toda la historia del fútbol ecuatoriano, siendo consciente y siendo honesto, ha habido mejores arqueros que yo. Pero gracias a Dios me dio la oportunidad y que estar en buenos equipos, con buenos jugadores, en el momento justo que denomino, para conseguir estos éxitos. Y eso es una bendición. No, pero también obviamente el talento, el estar en ese momento preciso, como lo indicaba, y tener también todo el profesionalismo, las agallas, como en la Copa Libertadores, justamente recordando esos penales, ¿qué se sintió también? La emoción y más. Nervios, muchos nervios, mucha ansiedad. Me imagino. Pero pedirle, yo también perdí a mi papá, como ustedes conocen, muy joven, entonces nunca tuve la figura paterna presencialmente, físicamente, pero espiritualmente siempre lo tuve a mi lado. Por eso, cuando era un penal o en momentos difíciles, iba a la malla a rezar, a orar, papi, ayúdame en este momento difícil para salir, porque sabía que mis compañeros y la gente confiaban mucho en mí y yo no podía defraudar esa confianza. Por ello me encomendaba a él, al divino niño. Mi mamá sabía que estaba orando, rezando para que nos vaya bien, y que nos cuide, que no nos lesionemos y poder salir de ese momento trascendental. Gracias a Dios lo pudimos. Claro que sí. En ese caso, siempre los jugadores intercambian algún artículo preciado después de cada partido o antes, si se tuvo la posibilidad de tener un intercambio o hablar con cada uno de ellos. ¿Cuál ha sido o cuáles son los artículos más preciados que usted ha tenido a lo largo de toda su experiencia, en este caso, la verdad, futbolística? Más que todo, guardo en los momentos de éxito, ¿no? Por ejemplo, en la Copa de Libertadores, tengo el buzo que tapé ese día, los guantes, el balón. ¿Los tiene en su casa ahí exhibido? El balón, los zapatos de fútbol. La época de la clasificación al Mundial, tengo el buzo allí. El primer partido del Mundial, también tengo el buzo. Los títulos que conseguimos con Barcelona y con Liga, también tengo los recuerdos de los guantes, de los buzos. O sea, más que todo de los éxitos que hemos tenido. Y un recuerdo importante, creo que cuando jugamos con Italia, contra Italia, en el Mundial de Japón y Corea, enfrentamos a Buffon, el arquero italiano. Ah, claro. Entonces ahí intercambiamos el buzo y ese también lo tengo de muy buenos recuerdos. Coincidencialmente, Junior, mi hijo, fue a jugar a la Juventus. Entonces, cuando fue allá, le dije, ¿sabes qué? Házmelo firmar, hazle recuerdo y todo el tema. Y ahí se pusieron a conversar, lo firmó, ¿no? Y ahí tenemos un bonito recuerdo de ese momento de haber intercambiado en el partido contra Italia, que lastimosamente lo perdimos, ¿no? Pero un lindo recuerdo con un jugador de esa valía como es Buffon. Claro, haber tenido esa experiencia también. Antes de empezar el tras cámaras, de esa entrevista, estábamos comentando un poco que también tuvo la oportunidad de enfrentar a los dos grandes jugadores en la actualidad, como lo son Messi y Cristiano. Entonces también, ¿qué se siente todo esto? También tener esa experiencia, los mundiales, internacional. Un día nos peleamos con Messi, porque estábamos jugando Ecuador-Argentina en Buenos Aires. Ok. Íbamos ganando. Y para variar, quemé un poquito de tiempo, ¿no? Un poquito nada más. Entonces él venía, me quedé en el suelo y me dijo, ven, ya párate, que juegue rápido. ¡Espacio! Me paré, lo encaré un poco, pero
yo no pasó mayores. Pero sí tuve la posibilidad de enfrentarlo a él, un jugador extraordinario, no sabes qué va a pasar. Más talento, creo que Ronaldo se apuntara un poco más en lo físico, claro. Pero de todas maneras no deja de ser un gran jugador en el Mundial de Clubes, en ese Manchester. Claro, justamente en esa oportunidad tan grande de estar en un Mundial de Clubes con el Manchester, que tenía a Ronaldo, a Rooney también, muy importante, era ese Manchester grande en esos momentos y que también ganó, pues, ¿no? Estábamos mundial. Formados antes de salir de la cancha, okay. Con mis compañeros de liga, y ya venían. Primero pedíamos que no vengan, pero bueno, ya estaban ahí, y sale Van der Sar. Bueno, después venía Ferdinand, después venía Ronaldo. Grandes nombres, jugadores. Después viene Tevez, y después viene Rooney, Pero bueno, creo que nos fue bien, estuvimos a punto de... No, creo que sí, llegar a una final. Pero sabíamos que era difícil, ¿no? Complicado. Por eso después del partido tuvimos unas lágrimas, porque sabíamos que iba a ser muy difícil volver a estar en esa élite del fútbol mundial. Y es algo muy bonito, ¿no? Es todo organizado, toda la organización, la planificación, el estatus del deporte mundial allí plasmado. Y tú estando representando a un país como Ecuador, eso es un orgullo muy grande. Me imagino. Y nosotros acá también, aunque sea Liga, en este caso, hay una mayoría barcelonistas, emelecistas, pero todos apoyando siempre al Ecuador en representación internacional. ¿Pensó en algún momento volver a jugar alguna final de Libertadores, en este caso, y ganarla también? ¿Pensó en algún momento jugarla y ganarla? De niño, uno va quemando etapas, ¿no? Primero, quería ser un futbolista. Después, de un equipo importante. Lo pudimos lograr con Barcelona. Y estuvo también en una semifinal, en una final con Barcelona. Con Libertadores con Barcelona. Semifinal. Después, llegar a la selección. Y uno va quemando etapas. De poder cumplirlas y seguir planteándose a veces que son aparentemente inalcanzables, pero sabiendo que con esfuerzo, con sacrificio, con disciplina, se pueden lograr. Y eso fue ir escalando paulatinamente, ¿no? Todas estas etapas que nos dimos la posibilidad que Dios nos dio de poder disfrutarlas. Así que mientras uno va consiguiendo las cosas, se plantea nuevas metas, nuevos ideales, con esfuerzo y sacrificio, creo que se los puede lograr, y eso se los fue demostrando. Después de haber pasado una época grande, una larga trayectoria en Barcelona, después su paso por Azogues, y de ahí, a Liga, y poder jugar esta Libertadores y ganarla en este caso. Sí, estuve también en el Once Caldas de Colombia 6 meses, ¿no? Pero la mayor parte de mi carrera jugué en Barcelona, 17 años de mi vida. Después, como dirigente, también estuvimos allí, de volver a una final de Copa Libertadores. Claro que sí, yo todos lo vivimos también. En el año 90, muy chico, recién comenzaba, era tercer arquero, y ahí llegamos a la primera final. Tapaba Morales, que era una estrella, una figura, y uno siempre intentó ver cómo se entrenaba para poder también ser un aporte en su momento. Después, en el 98, ya me tocó jugar, de nuevo la perdimos con los brasileños, Vasco da Gama. Y pensábamos que en esta, la tercera, que como dirigente con Barcelona, que podíamos haber llegado, nos faltó a penitas con el Gremio. Tuvimos una muy buena Copa Libertadores, venciendo a grandes equipos como el Gremio. Grandes equipos brasileños, o sea que está jugando el brasileño también ahí. Entonces, una parte. Creo que se hizo una muy buena Copa Libertadores, que después de 19 años, desde el 98, Barcelona había llegado a una semifinal de Copa Libertadores. Así que muy contento. Quisimos o pudimos haber llegado un poco más. Y sabíamos que si pasábamos a Gremio, a Lanús, Dios mediante, le podíamos ganar. Y ahí se podía hacer campeón de América. Pero bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Claro que sí. Pero igual esa alegría vivida, no, nadie se la puede negar o borrar tampoco. Grandes generaciones que habían pasado años sin ver campeón a Barcelona. Así o sin es. Haber disfrutado esas épocas doradas y poderlo vivir ahora. Entonces, definitivamente, espectacular como indica. ¿Algún día en ese caso pensaría o pensó usted, dirigir a este equipo que usted tanto le dio grandes momentos y que también tiene ese amor hacia Barcelona? Cuando salí en el año 2006, dije que iba a volver. Después de jugar 17 años de mi vida,
que iba a volver como dirigente, porque quería ser recíproco con una institución que me dio todo, ¿no? Insisto, me dio un reconocimiento nacional, porque donde quiera que voy, oye, Pancho, me imagino, Pepe Pancho, siempre fotos, hay un autógrafo o algo. Entonces, eso se debió al inicio, obviamente, reconocimiento por medio de Barcelona. Me dio una estabilidad económica, porque jugando tantos años también había buenos ingresos, y sobre todo también una linda familia. Entonces, quería ser recíproco, grato, y poder hacer algo para mi institución. Estuvimos allí siempre enfrentando momentos difíciles económicos que nadie todos conocen, y el tema deportivo, que también está en una situación compleja. Lo hicimos campeones nacionales conjuntamente con un cuerpo técnico espectacular, con un gran plantel. Y al año siguiente, 2017, clasificamos a la semifinal de Copa Libertadores. Esa fue mi aspiración el año 2006, que también con una planificación, aprendiendo diferentes situaciones, diferentes temas, pude llegar a ser presidente de esta gran institución que es muy reconocida a nivel local y a nivel internacional. Sí, claro que sí, ¿no? Y tuvo una gran gestión, en este caso se vio reflejada en el campeonato. Yo me considero, pues, soy barcelonista, nunca había vivido un campeonato de Barcelona, entonces vivirlo en ese 2012 con esa alegría y después... en el 2016, después vivir también toda esta Copa Libertadores, entonces fue súper, súper emocionante. Súper bonito. Cuéntanos un poco, en este caso, la ayuda social, también he estado siempre involucrado. Sí, nos gusta, ¿no? Porque realmente hay situaciones complejas y eso es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos, ¿no? De que siempre vean, conozcan la realidad, la valía de las cosas, a veces las complicaciones en tema de salud, en tema de vivienda, en tema de alimentación, que a veces son temas complicados. Vemos por la calle diferentes temas muy sensibles y que se conmuevan, ¿no? Y por ello, con diferentes acciones, aspiramos siempre a dar la mano. Como nos bendijo Dios, dándonos todas estas posibilidades, estas bendiciones, poder también ser recíproco, intentando dar la mano en diferentes situaciones. Así que intentamos ayudar. En Barcelona lo primero que hicimos es crear y organizar la Fundación Barcelona, uh-huh, que se tenía que estar a cargo de los exjugadores que había estado en diferentes situaciones complejas, de temas de salud, medicinas, etc. Y también, como Barcelona, un fenómeno social, poder también ayudar a diferentes familias ecuatorianas. Después, como nosotros, como familia Ceballos, siempre estar pendientes de poder ayudar, de dar una mano en temas sensibles, y eso nunca vamos a dejar de poder aportar y apoyar. Por ese compromiso que tenemos de ser también sensibles en este tema. Claro que sí, también el cariño... Ser recíproco también con todas las personas que a lo largo de todo este tiempo han mostrado ese cariño, ese apoyo en su carrera, durante todas las etapas también de su vida. Sí, y uno valora, ¿no? Gracias a Dios estamos sanos, que podemos trabajar. Hay otras personas que están dedicadas a salud, tienen una enfermedad de base grave, se les complica. Uh-huh. Entonces uno se tiene que levantar agradeciendo a Dios de que tenga la posibilidad de poder... de salir adelante, de poder seguir fortaleciendo la familia, de tener la posibilidad de trabajar tranquilamente, de estar bien, sin ninguna complicación, como ve otros ejemplos muy duros, muy difíciles, y por ello hay que ser sensible en ese tema. Uh-huh. Claro que sí. En este caso tenemos la última pregunta. La última pregunta, y vamos a ver, de antemano igual agradecer por el tiempo, por estar aquí, gracias, en Milagro de su Gente, en esta segunda edición, poder tener un referente, como le decíamos, milagreño, a nacional e internacional, para nosotros es muy gratificante también. ¿Cuál es su opinión en este caso sobre la nueva producción que tiene Covisa? No sé si ha tenido la oportunidad de verla, donde justamente hay un personaje que es, en este caso, usted, en los años de la selección, pues, ¿no? Justamente de la clasificación al Mundial. ¿Ha visto, escuchado la novela? Por ahí ha visto también qué opinan de su personaje, pero ¿usted qué cree? Veo todos los días. ¿En serio? La veo con mi hijo Matías, el más pequeño. Ya. Y él me pregunta, papá, ¿eso es verdad? La otra vez que salieron, por ejemplo, que íbamos a jugar con Uruguay, uh-huh, y nos peleamos. Tú
Entonces me dicen, ¿seguro que perdieron? Sí, ahí les puedo explicar. Y Cavie es que también se salía de la concentración. No, mi, todavía no ve. O sea, me le tengo que poner a explicar diferentes situaciones. Y qué bolillo, hablaba bastante. Todo ese tipo de cosas de la experiencia que vivimos. Entonces, uh-huh. entonces él aprovecha a preguntarme. Entonces, la veo todos los días, me pone muy contento, agradecido con que nos hayan tomado en cuenta, en consideración. Después las críticas siempre va a haber, ¿no? De que si está bien, no está bien, pero yo agradecido que nos hayan considerado, que nos hayan tomado en consideración, nos hayan tomado en cuenta y hayan recordado una gran gesta histórica que creo que cambió la historia de nuestro país en el lado deportivo. Claro que sí. Más bien el autoestima también con este tema de obtener un cupo en un mundial a nosotros nos ayudó muchísimo a salir adelante en otras profesiones. Así que eso es lo que contribuye al deporte, ¿no? Que hay esa injerencia en poder motivarte, esa ilusión de poder, si ellos pueden también nosotros uh-huh. en las diferentes etapas de la vida, por más obstáculos, y darle esa gran alegría a personas mayores, a jóvenes, a niños, que vean en el tema de poder cumplir sus metas. Así que muy contento. La ve con su hijo, me está indicando. Y el actor que quizás a usted lo personifica. Dice que es más pequeño, ¿no? Sí, claro que sí, se lo ve más pequeño. En televisión se lo ve más pequeño. ¿Tuvo algún contacto con usted para hablar quizás algunos tips por ahí? Más bien, la voz la hace idéntica. Eso sí, creo que la voz la hace idéntica. Tienes. Los gestos a veces le tiran al arco y no tapa nada. En eso también se parece. Pero mi hijo me molesta. Mira, no tapas nada, papá. No, pues, ¿en eso serio? Es novela, le digo, es novela. Pero uno cuestiona que dicen que es muy pequeño, ¿no? Pero yo le escribí, no tomé contacto con él, le escribí por Instagram a felicitarlo. Qué bueno. Él también me contestó que estaba muy contento de haber hecho este personaje. Así que muy contento, deseo lo mejor a todos los integrantes de la novela Así Se Puede. Claro que sí. Bueno, llegamos al final de Milagro de su Gente. Decíamos que estamos muy felices. Hablo por toda la producción de todos los chicos, todos milagreños, jóvenes, emprendedores, en este caso, que queremos mostrar en estos 107 años de cantonización de nuestra ciudad, la esencia como tal de Milagro, que es su gente. Que Milagro lo hace su gente y durante todo este tiempo, a lo largo de los años, con varios personajes que nos han hecho quedar muy bien a nivel nacional e internacional, como lo es su caso. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí, disfrutar también de nuestra deliciosa gastronomía y de recordar esos grandes momentos y bellos momentos aquí en nuestra ciudad. Gracias a usted, ¿no? Me he sentido muy cómodo, joven y con mucha capacidad ha llevado adelante esta entrevista, así que le agradezco a todos los integrantes del equipo también que hacen la producción. Saludar a la linda gente ahora que vamos a cumplir 107 años. ¿Algún mensaje para los milagreños? Que sigamos así. Aquí un saludo a toda mi familia, tanto de materna como política, como mi esposa, mis suegros, a mis tíos, a todos, ¿no? La linda gente, a mis amigos que nos recordaban, están dispersos por el país. Mi papá me comentaba que estudió, creo que con usted, también me es una pequeña anécdota en este caso. Me acuerdo muy bien de mis amigos, Juan Carlos, que le decíamos el muerto, a César García, que le decíamos el papachola, a Pate Leche, a Bolívar Aguilar, bueno, a Flavio, la gallada total, ¿no? Que teníamos. Ahí agradecerles una vez más a todos los milagreños, a todas las milagreñas que me recibieron y con su ejemplo de lucha, de perseverancia, de no amilanarse, de siempre liderar, de poder conquistar sus metas y sus sueños, siempre intenté seguir el ejemplo. Así que les agradezco mucho por haberme acogido y por darme ese digno ejemplo y darme a las mujeres más importantes de mi vida, que son mi mamá y mi esposa. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos en este capítulo de Milagro de su Gente. No se pierdan los siguientes y seguirnos también en nuestras redes sociales. Gracias.